Hola amigos dragonboleros, hace unas horas se han filtrado los títulos de los capítulos 62, 63, 64, 65 y 66, y esto han sido publicado en la prensa de la televisión japonesa, como es costumbre de Dragon Ball Super. Esto ya está confirmado en la programación semanal de la televisión japonesa, como es de esperar. Zamasu y Black Boku están más dispuestos que nunca en exterminar a toda la humanidad, pero Trunks no tiene intención de dejar que hagan esto. El futuro aún no ha terminado de sufrir. Episodio 62 de DBS. Tengo que defender este mundo. Trunks del futuro explota de rabia. La fecha de emisión será el día 15 de octubre del presente año. Sinopsis. Trunks del futuro tiene una feroz lucha contra Zamasu y Black Goku. Mientras Goku y los demás regresan al pasado para visitar al maestro Roshi en busca de su ayuda, necesitan saber todo sobre su famoso ataque llamado Mafuba, el cual creen que es la única opción para derrotar a Zamasu. Vegeta dijo que no pueden superar en poder a estos villanos, y Picoro respondió que en ese caso, todavía tienen una opción. Capítulo 63 de DBS. No manches la sangre guerrera de los Saiyajin. Da comienzo a una terrible batalla de Vegeta. La fecha de emisión será el día 23 de octubre del presente año. Sinopsis. Trunks pone su vida en juego al enfrentarse él solo contra Zamasu y Black y defender así el planeta Tierra del futuro, pero Black es muy poderoso y le está causando graves daños físicos. Cuando parece que Black va a acabar con la vida de Trunks, aparecen en escena Goku y Vegeta, han regresado al sitio del enfrentamiento. Piensan varias estrategias, pero Picoro menciona que con el ataque Mafuba debería ser suficiente para derrotarlos. Episodio 64 de DBS. Inclínense y ríndanme culto. Aparece la fusión de Zamasu y Black. La fecha de emisión será el día 29 de octubre del presente año. Su sinopsis aún se desconoce. Pero todo parece indicar que veremos una batalla entre Vegeto Super Saiyajin Dios Azul versus Black Masu. Esta batalla superaría los límites del universo, llegando incluso a llamar la atención de Senosanma, pero claro, llegado a este punto, todavía se desconoce lo que sucederá después. Capítulo 65 de Dragon Ball Super. El juicio final. La potencia máxima del Dios Supremo. La fecha de emisión será el día 5 de noviembre del presente año. Su sinopsis también es desconocida por el momento, pero ya está confirmado para los que esperan con ansia a Bellito este. Sin duda será un plato fuerte para la familia dragonbolera. La trama y el arco argumental de Black y Zamasu cada vez se pone mejor y deja mucho a la imaginación. Ya se ha revelado que Bellito hará su debut en el capítulo 66 por una fuente oficial y este título tendrá por nombre en el capítulo 66 de Dragon Ball Super. Fusión. La ira de Goku, el orgullo de Vegeta Vegito y el deseo de Trunks, sin duda, que esta será la batalla más épica en Dragon Ball Super que hará temblar los 12 universos y hasta el mismo Senosama tendrá que intervenir en esta batalla que mantiene a los dragonboleros como en los viejos tiempos de Dragon Ball Z. Adiós amables oyentes. Adiós apreciados amigos. Suscríbete a mi canal y dale manito arriba para que lleguemos a los 1000 seguidores. Adiós.